Titulares, Nuevo León en la hora nacional. Invitan a Nuevo León a intercambio comercial con China. Claypa, clínica de labio y paladar hendido, cumple 41 años pintando sonrisas en los mexicanos. Presentan proyecto de diagnóstico para la restauración del Arco de Independencia en Monterrey. Y en exclusiva, Héctor Suárez Gomis presenta su libro Gracias Papá. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un luz. Cero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Cómo te encuentras, Rosma Ocañas? Muy bien, y un gran saludo a toda la gente que acudió el día de ayer a esta gran fiesta del pisado de la uva y de la vendimia que se lleva a cabo en Vinícola García. Cada vez está siendo más tradicional este evento y esperamos que la hayan pasado muy bien. Y que, por cierto, estamos iniciando un nuevo mes con nuevos temas y, por supuesto, también con nuevas celebraciones. Después de esto, Paco, ¿qué te parece si iniciamos nuestro programa con estos invitados? Adelante. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea, porque se arranca, no hay lugar en esta mesa. En medio de una crisis mundial que nos ha dejado el COVID-19, la recuperación económica es el tema que vamos a abordar precisamente con Amapola Grijalva, que es presidente nacional de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Amapola, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, bienvenida. Feliz de estar en la ciudad de Monterrey, una ciudad vibrante, como siempre, preciosa. Monterrey se distingue por ser una plataforma de micros y pequeños y grandes empresarios, que ahora tú nos traes una invitación muy importante de enfocar nuestra mirada hacia este polo de desarrollo mundial que es China. Hoy por hoy, en este mundo que se colapsó económicamente y que está urgido de una recuperación acelerada, dejó muy claro que el motor del crecimiento presente y futuro está en Asia. Y en el centro, en el corazón de esa región, se encuentra China. Es sin duda una muy buena noticia para México el que podamos voltear nuestra mirada para allá y buscar toda clase de alternativas. China está necesitando no solamente productos alimenticios, sino también industriales de todo tipo. Dentro de las 10 fracciones arancelarias principales de productos que exportamos se encuentran las pesquerías, pero también productos eléctricos y electrónicos y algunos productos minerales. Y México tiene que aprovechar esta oportunidad. ¿Cuáles son los beneficios que tendrían los microempresarios que se decidieran a involucrarse en esta dinámica? Lo primero que hay que hacer es entender que, independientemente del tamaño de la empresa, México está muy habituado y listo para trabajar con los mercados más sofisticados y demandantes del mundo. No solamente nuestras capacidades de gerenciamiento se han desarrollado con nuestra interacción en el Tratado de América del Norte, sino también hemos sido capaces de abrir nuestras fronteras a mercados en Europa, en Asia, y eso nos ha puesto en una condición muy adelantada para poder ofrecer productos industriales de alta calidad sin mermar en términos de la competitividad, con un precio también muy competitivo. Y al mismo tiempo, creo que es el momento que México revise también todas estas startups tecnológicas. Se están desarrollando de manera también muy, muy acelerada. México tiene mucho que ofrecer al mundo y es el momento de dar el paso hacia China, sin duda. De cierta manera,
manera, ya hay un camino hecho entre México y China, pero habrá que aprovechar más oportunidades, Amapola. Por ejemplo, ahora en el 2020 tenemos la buena noticia de que de los 85 mil millones de dólares que se intercambiaron, las exportaciones mexicanas crecieron y dentro de ellas la exportación de alimentos se triplicó en este 2020. ¿Qué estamos llevando? Pues estamos llevando berries, estamos llevando pesquerías y estamos llevando nueces principalmente, pero el potencial es muy, muy grande. Hay otras cosas. Muchas empresas se acercan a la cámara buscando interacción con las empresas de China o buscando inyección de capital para sus emprendimientos. Y por eso, junto con la UNAM y el TEC de Monterrey, hemos generado una plataforma que le hemos llamado Curso Taller para aprender cómo levantar capital en China. Y de lo que se trata es de llevar a las empresas a esto que le llamamos de Investment Readiness Point, este anglicismo que lo que quiere decir es prepararlas para que entren a ese mercado pisando fuerte y logren encontrar un socio capitalista, un socio industrial, un socio comercial y así garantizar un crecimiento prácticamente ilimitado. Tenemos mucho talento en México, lo único que necesitamos es ponerlos en condiciones de competir en ese mercado al que llegan, pues no solamente las mejores empresas del mundo, estamos hablando de las grandes ligas, pero no veo por qué México no lo pueda hacer. Esta sería la segunda edición del curso y creo que estamos en el momento perfecto para ir allá y buscar estas opciones que necesitamos para un crecimiento sostenido en México. Amapola, algo muy importante. Hace unos momentos hacíamos referencia de los tamaños de del tamaño de una empresa para que pudiera ingresar a este tipo de intercambio. ¿Pudieras ejemplificar de los que ya están trabajando en esto? Porque muchas veces pareciera que vemos esto como algo muy lejano porque consideramos que tenemos una pequeña empresa. Hay empresas que están, por ejemplo, en esta nueva época del Internet de las Cosas, pero también hay empresas dedicadas a la biomedicina. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que diseñó un medio para detectar el cáncer de mama a través del aliento. Las personas soplamos en un globo y por medio de estas gotículas se hace el diagnóstico incluso antes de que el tumor tenga una expresión física. Este tipo de cosas que son no solamente invenciones, sino está basado en innovación y en una visión muy adelantada para este siglo, pues se han generado en México. Esta empresa tiene 4 socios, ya fue a China, ya hizo una primera aproximación y esperamos que pronto les tengamos muy buenas noticias de que está pudiendo avanzar en aquel mercado. Tenemos otras, algunas dedicadas a la geofísica, por ejemplo, con automatización de sus procesos. Tenemos otras empresas que están buscando alternativas para la movilidad, otras que están trabajando sobre servicios para la denuncia de la violencia intrafamiliar a través de medios electrónicos automatizados. En fin, hay muchísimas aplicaciones y creo que esos son modelos de negocio, modelos de empresa que sin duda van a tener un tremendo futuro buscando la interacción con una economía que, déjenme decirles, tenemos que borrar un poco la idea que tenemos de China, de que las cosas que vienen de allá son de baja calidad o de baja tecnología. Nada más decirles que según el reporte de 2020 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, China registró 59.900 patentes, siendo hoy el país número 1 del mundo generando tecnología y valor. Así que ir allá sin duda será una tremenda oportunidad para interactuar, aprender y avanzar. ¿Se tiene un estimado de cuántas son las empresas mexicanas que están haciendo esta colaboración o este intercambio ya con China? En el TEC de Monterrey, pues yo creo que ya tenemos por lo menos unas 10 o 15 empresas que han estado haciendo proyectos que tienen ya resultados medibles y concretos. Tenemos en Hong Kong el registro de que han participado 46 empresas en estas plataformas y precisamente por eso estamos conscientes de que para que ese éxito sea real y sea medible, tenemos que prepararlas muy bien para que entiendan las diferencias culturales, las condiciones del mercado, que entiendan qué es lo que tienen que poner en su oferta de valor para ser atractivos en eso que digo yo son las plataformas o las pasarelas de las grandes ligas. Y hablando de plataformas, ahora las digitales, ¿dónde podemos pedir mayor información o consultar las convocatorias? Las convocatorias están disponibles en la página de la Cámara www.chinachambermexico.org. Chinachambermexico.org. Por favor, acérquense a nosotros y sean todos muy bienvenidos. Estamos seguros de que esta es la mejor oferta que hoy podemos poner sobre la mesa para
para que las empresas vayan a China, regresen exitosas, pero sobre todo que no pierdan su capital y su entusiasmo en el intento. Pues muchísimas gracias, Amapola Grijalva, por haber estado el día de hoy en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo con mucho afecto a todos los que nos escuchan el día de hoy. Hola, papuchos y mamuchas, aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León, en la Hora Nacional. Nosotros somos Rey, les mandamos muchos besos con mucho cariño. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal, mi gente? Los saludos a su amigo Cristian Oval y a toda mi gente de la radio. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Soy Aranza y los invito para que me escuchen en la Hora Nacional en todo Nuevo León. Un beso para todo Nuevo León. Esta noche es importante hablar acerca de un tema, yo creo que le va a interesar muchísimo a las personas. Estamos platicando con el doctor Abelardo Arispe, él es cirujano bucal y maxilofacial. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Ha dedicado varias décadas de su vida a dibujar sonrisas. Sí, realmente, pues es una cirugía muy bonita, es una cirugía que ves cambios muy importantes en los bebés. Sobre todo tratamos de hacer estas cirugías cuando son bebés, hablamos de 6 meses en adelante. En este caso, estas cirugías, ¿quiénes las requieren? ¿Los bebés que tienen algún tipo de deformación craneofaciodental, doctor? Pero sé que el término podría escucharse algo confuso, ¿nos lo puede describir? Realmente la malformación más común que se presenta en los nacimientos es la fisura labial y paladar hendido, lo que comúnmente lo conocen como labio leporino. Podemos decir también que en México diariamente nacen 15 niños diarios con labio y paladar hendido. Estamos hablando de todo el país. Doctor, ¿cómo nace CLAIPA? CLAIPA es una fundación. Nosotros, en este caso, mi esposa María Teresa Coronado y un servidor, tuvimos la oportunidad de hacer nuestros estudios de cirugía maxilofacial en el Japón. Y nos fuimos al Japón porque precisamente ya íbamos inclinados también a hacer una subespecialidad en lo que es labio y paladar hendido. A nuestro regreso en 1978 ya veníamos con la idea de crear CLAIPA. CLAIPA es un sueño que hemos tenido toda la vida, Teresa y yo. Veíamos la necesidad de que hay muchos niños que nacen con labio y paladar hendido. Nos fuimos dando cuenta que sí había muchos niños porque sí empezaron a llegar, los llevábamos al hospital infantil, los programaba el doctor y pues así fuimos saliendo hasta que ya vimos la necesidad de que realmente hacía crear el grupo CLAIPA y nos ayudó en 1980, nos ayudó el Club de Leones de Gonzalitos. Ellos nos prestaron su clínica que está en Hermosillo y Casas Grandes en la colonia Mitras. Nos dijeron, bueno, esta es la clínica donde ustedes pueden recibir a los pacientes, hagan publicidad a nivel periódico, reciban a los pacientes. Cuando lleguen los pacientes, ya ustedes van y los programan en el hospital infantil, pero van a ir como privados y si va a cobrar algo, nosotros pagamos los gastos del hospital infantil. Ya tuve yo acceso a entrar, ahora sí con autorización al hospital infantil y empecé a operar un mundo de niños que realmente con la publicidad que se hizo a nivel de periódicos, venían muchos, muchos niños y no nomás de Monterrey sino de todas las partes aquí alrededor, de todas las áreas circunvecinas. Esto nos dio la luz de decir tenemos que continuar y tenemos que seguir adelante a formar ya en sí el programa CLAIPA, que significa Clínica de Labio y Paladar Hendido, e iniciamos con campañas, fuimos a operar a otros estados y el primer estado que fuimos a operar fue Quintana Roo. Ya empecé a reunir yo grupo de médicos en una campaña. Una campaña significa que estás recibiendo 60, 70 niños y tienes que operar el mayor número posible. Nos programábamos 10 niños diarios y podíamos decir que en una semana de lunes a viernes podíamos operar 50 niños. Y ahora CLAIPA también tiene sus centros de atención en diferentes partes del país, como es Córdoba, Veracruz, que en Córdoba, Veracruz ya tenemos 37 años de estar yendo a operar niños con labio y paladar. Existe un hospital que se llama el Hospital Covadonga y que nos han prestado todas las instalaciones totalmente gratuitas y hay gente que nos apoya para gastos de medicamentos, suturas. Vemos un gran número de pacientes y podemos tener continuidad en las cirugías. Primero cierra su labio, al año y medio se opera su paladar, después seguimos con manejos de terapia de lenguaje, después continuamos con odontopediatría, continuamos con ortodoncia para
para sus dientes. Es un tratamiento que debe de ser secuencial. Tenemos que seguir desde que nace el bebé hasta que llega a ser un adolescente. Esto quiere decir que hay una continuidad en cada una de las funciones que tiene la boca. La boca tiene muchas funciones y cada vez van demostrándose las problemáticas que se producen por lo que es la fisura labial o el paladar hendido. Queremos que estos niños sean niños como cualquier otro, que sean presentables, sociables y que puedan continuar como cualquier niño normal. Cada vez es más estilizado también los resultados de este tipo de operaciones. Es cada vez se nota menos la cicatrización y cosas por el estilo. Y definitivamente eso es lo que buscamos, que no quede secuela. ¿Cuáles son las causas de que un niño nazca con paladar hendido? Hay muchas y muy diferentes causas. Claro, estamos hablando que hay un factor genético que es un índice alto de incidencia. También hay un factor también importante que la madre está embarazada. Estamos hablando de la cuarta, quinta, sexta, séptima semana de vida intrauterina. La madre no lo sabe y muchas veces se automedica y hay muchos medicamentos que afectan y detienen el desarrollo y crecimiento de los macizos faciales que son los que se unen y forman la cara, la boca. Existe también algunas madres que tienen contacto con viruela, sarampión y ellas están embarazadas. Ninguno de ellos es determinante. Tienen que mezclarse el genético, el medicamentoso, viral, genético. Es multifactorial. Podemos decir que la fisura se produce multifactorialmente por estos factores que estoy mencionando. Doctor, pues nos da muchísimo gusto que pues continúen realizando este tipo de labor en favor de la sociedad, ya no solamente de Nuevo León, sino de todo el país de cierta manera. Tenemos centros de atención en Veracruz, Córdoba, en Chiapas, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en Los Cabos, en Tampico, y cada uno de estos lugares vamos y los visitamos una o dos veces al año para poder tener seguimiento. Se pueden informar más en la página de www.claypa, como se oye, C-L-A-Y-P-A, claypa.com, y aquí en Monterrey pues estamos en la calle Enrique Celivas Cruz con Avenida Leones 570, estamos para servirles con todo gusto, al que se ofrezca bienvenido. Imagínate en Nuevo León a la hora nacional. En 1910, con motivo del centenario de la independencia, Porfirio Díaz mandó a hacer monumentos en diferentes estados del país y en Nuevo León como parte de esta celebración y siendo Bernardo Reyes el gobernador del estado, contrata al arquitecto inglés radicado en Texas, Alfred Giles, para la realización del Arco de la Independencia. Recientemente se dio a conocer como parte del programa de Fidecultural el proyecto ejecutivo para la restauración del monumento centenario, que es el antesala de la restauración del Arco de la Independencia. Para hablar de este proyecto tenemos en la línea a Ana Cristina Mancilla Hinojosa, coordinadora de Patrimonio Cultural del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y a Alejandro Rodríguez Rodríguez, director de Desarrollo y Patrimonio de la misma dependencia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Quisiera comenzar esta charla preguntándoles ¿qué es Fidecultural? Un proyecto que ha marcado el referente en temas de patrimonio no solamente aquí, sino también es un referente a nivel nacional. Es una iniciativa ciudadana que se logra concretar con la voluntad del gobierno del estado. Es un fideicomiso que se hace, se modifica la ley para que se cree este fideicomiso en donde el estado haga una aportación para la conservación y el mantenimiento del patrimonio. Y también se hace, este fideicomiso cuenta con un comité técnico evaluando los proyectos que llegan a nosotros vía una convocatoria que abrimos anualmente y que tiene varias categorías. En sí es una bolsa, es un fideicomiso que el gobierno del estado ha creado para la conservación del patrimonio. Ana Cristina, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el costo? ¿Y en qué consiste este proyecto ejecutivo específicamente? Este proyecto ejecutivo es uno de los más ambiciosos que hemos trabajado como parte de los proyectos del fideicomiso por ser un proyecto que se tiene que abordar de manera interdisciplinaria. Va a haber una restauradora que va a coordinar un equipo donde participan arquitectos, restauradores, ingenieros, químicos, metalúrgicos, especialistas en materiales pétreos, especialistas en metales, gente que va a revisar todo lo estructural. Es un proyecto ambicioso. Estamos calculando unos 4 meses, que es algo de trabajo en campo para conocer bien el monumento y ver los deterioros que tiene, todo el registro puntual. Y después es mucho trabajo en gabinete por parte de los diferentes especialistas para concluir en una propuesta ya de intervención. Ya es la propuesta de restauración, qué se le tiene que hacer exactamente, con qué métodos, con qué materiales,
cuantificaciones, un catálogo de conceptos que finalmente pueda someter ya a una licitación en su caso de acuerdo a la ley, exactamente qué se le va a hacer y ya tener una idea de cuánto te puede costar restaurar un monumento así, ¿verdad? Porque... Alejandro, ¿qué avances hay en el diagnóstico del monumento? Hay un escaneo que se está sacando para hacer un levantamiento de planos, pero no se tiene todavía un avance concreto. Yo creo que la idea es esta, que se esté trabajando durante más o menos 4 meses y al final tengamos una propuesta de intervención muy clara de lo que se podría hacer para la restauración. ¿Es esto lo que hemos comunicado? Esto sí. Primero fue el registro, como quien dice, con láser y con dron. Con esto se saca toda la planimetría. Ya con todos los planos de todas las caras del monumento, conociendo todas las dimensiones y todos los materiales de fabricación, exactamente, y entonces sí, sobre estos planos que ya hicieron, empiezan a marcar todos los deterioros. Es en este segundo acercamiento físico al monumento cuando se empiezan a conocer todos los deterioros. En este caso, ¿cuáles son los desafíos que impone este proyecto? El gran desafío es hacer una cuestión del entorno urbano que le dé un valor y que también sea más amigable y de conservación al monumento, porque también que estén pasando muchos automóviles ahí, que esté la vibración y estas situaciones, hasta también algunos accidentes, pues eso ponen mucho en riesgo el monumento. Ojalá hubiera un proyecto, que lo hay, por ahí lo hemos mencionado, pero hemos visto algunos bocetos, algunos proyectos de regeneración de esta zona. Es importante recordar que en este proyecto también está involucrado el municipio de Monterrey. Los proyectos de fideicultural prácticamente son de coinversión, ya sean de particulares o municipales. Este proyecto no habría podido detonarse sin la participación del municipio de Monterrey. ¿Está garantizado el techo financiero para la intervención de este trabajo? Es decir, lo que está garantizado ahorita es la elaboración del proyecto ejecutivo. Y luego son proyectos muy grandes. A veces, dependiendo del estado de condición en el que se encuentre, hay que ver las etapas que podríamos hacer. Evidentemente, ojalá que la próxima administración o las próximas administraciones, tanto estatales como municipales, vean como estas bondades de este fideicomiso, porque son proyectos que se tienen que hacer en etapas. ¿Cuál es la bolsa que se tiene estimada para el proyecto ejecutivo? Alrededor de 700 mil pesos. Para hacer todos los estudios. ¿Dónde radica el valor de este proyecto? De que se pueda rescatar más y darle otra oportunidad de estar en las condiciones como fue creado para ser de gran importancia para la ciudad y a nivel urbano. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Nuevo León en la Hora Nacional. Nuevo León en la Hora Nacional. Está con nosotros Héctor Suárez Gomís, que nos presenta su libro Gracias Papá. Y gracias Héctor por estar con nosotros esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias y un abrazo hasta allá. ¿Qué nos planteas en este libro? Una biografía, una novela biográfica, una biografía novelada y creo que el resumen es ese, es una historia de amor. ¿Qué narras en estas páginas? Este libro ocurre en las primeras 26 horas después de la muerte de mi papá. Narro desde el momento en que me avisa mi hermana que papá ya no respira, de hecho así se llama el primer capítulo, Papá ya no respira. Narro cómo lo encuentro, qué hice en ese momento, cómo subí a su cuarto, cómo lo abracé, cómo me despedí de él, cómo lo vi desaparecer un par de horas más tarde en esa bolsa de cadáver, que es un momento que no le deseo a nadie. Lo describo cómo yo lo viví. Y cuando se lo lleva a cremar, mi tío Gustavo, su hermano, que es hijo de la mamá de mi papá, no del papá de mi papá, pues todo lo que estaba en mi mente, viajo al pasado. ¿Qué tan al pasado? Pues desde la Revolución Mexicana hasta la época actual. ¿Por qué? Porque la otra gran protagonista de este libro es mi bisabuela, la Agüe, como le decía mi papá a su Agüe, que fue quien lo crió. Él es consecuencia directa de esta mujer, una mujer con una sabiduría y una filosofía de barrio muy amorosa, que además fue soldadera de la Revolución. Se escapó de su casa a los 17, 18 años para irse con el novio. Y mi papá es consecuencia de ella. Los 4 hijos de mi papá somos consecuencia de la consecuencia de mi papá. Narro todo lo que vivió mi papá con ella, como las grandes enseñanzas de mi bisabuela, mi papá me las heredó a mí, y aparte los grandes aprendizajes que tuvo mi papá a lo largo de su vida, cómo fue que me los enseñó. Platícanos, ¿cómo se dirigía tu papá contigo? Me decía constantemente, campeón, porque saben que así me decía, campeón. Campeón, atrévete siempre a soñar lo imposible, chinga. No sueñes cosas chiquitas ni pendejas, sueña lo imposible. Así son los grandes. Entonces hay un capítulo del libro, el número 7, que se llama Atrévete a soñar lo imposible. Durante estas 26 horas que les digo, que pasan durante la historia que cuento en el libro, recorro la casa, entro a una bodega, a la bodega donde él tenía guardadas todas sus cosas, su vestuario, sus premios, recortes de prensa, programas de mano de todas sus obras de teatro, como para dar
darles una pequeña introducción de en qué vamos en el capítulo 7, que se llama Atrévete a soñar lo imposible. ¿Nos puedes compartir este capítulo? Atrévete a soñar lo imposible. Metí la llave en la cerradura, la hice girar completa 2 veces hacia el lado izquierdo, mi mano descansó unos segundos en la manilla, me armé de valor y abrí lentamente la puerta de la bodega y las bisagras se pusieron a gritar en un volumen muy alto. Te pasa como a mí, campeón. No soporto el pinche ruido agudo de un gis en el pizarrón, el rechinido de los cubiertos en un plato y detesto el ruido de las bisagras. Y como en esta casa nunca hay aceite lubricante 3 en 1, te voy a enseñar unos trucos que le aprendí a mi abue para que te dejen de gritar las bisagras de la puerta de tu cuarto. Tráeme talco, vaselina del baño de tu mamá. Yo voy a la cocina por aceite de oliva. Encendí las luces y lo primero que vi frente a mí fue el vestuario de los personajes de ¿Qué nos pasa? En un rack de 2 metros de largo había 5 overoles de mezclilla y del tirante izquierdo de cada uno colgaba una gorra de los Yankees. Siriaco. Ese era el verdadero nombre del Noai. Me acerqué para desabrochar una de las gorras y al hacerlo descubrí que en su interior había una pequeña bolsa de plástico con una nariz achatada en forma de gancho hecha de látex. La saqué y sus orillas aún estaban pegajosas por los restos de pegamento. La coloqué sobre la mía, me puse la gorra de los Yankees, doblé la visera hacia arriba, levanté los hombros casi a la altura de mis orejas, hice la quijada hacia adelante lo más que pude, me miré en el espejo y comencé a hablar en voz alta. Ahí anda diciendo todo el mundo no hay, como si fuera una gracia, mano. Ahí anda diciendo todo el mundo no hay, no hay, como si fuera un himno a la irresponsabilidad, mano. Este personaje nació para hacer un sketch en una vidriería. En el libreto solamente se hablaba de un empleado de muy malos modales que se negaba a atender a un cliente. Pero ese día, la creatividad de mi papá tenía otros planes. Le pidió al departamento de vestuario que le consiguieran un overol de mezclilla. Entró a su camerino, abrió una caja en la que había diferentes prótesis de narices hechas de látex y como un niño, empezó a jugar. Cada vez que ponía una nariz encima de la suya, la mirada y la actitud le cambiaban por completo. De pronto, alzó los hombros casi a la altura de sus orejas y empezó a dar pequeños pasos sin doblar las rodillas, balanceándose de un lado al otro y sacó su quijada para parecer prógnato. Me pidió que le prestara la gorra que traía puesta, se la puso, subió la visera, se miró una vez al espejo, volteó a verme y me dijo que ese personaje no podía caminar bien porque le había dado poliomielitis. Tocaron a la puerta de su camerino y la gente de vestuario le entregó diferentes overoles para que él eligiera el que mejor le quedara. Se probó el primero, no le gustó y lo mismo pasó con los siguientes 5. Quiero que parezca que este overol es una extensión de mi piel. Este personaje lleva más de 15 años poniéndose lo mismo. Lo único que se cambia todos los días son los calzones y las playeras. No usa playera porque quiero tener descubiertos los brazos. ¡Everardo! ¡Everardo! A partir de 1986, Everardo Mora fue su caracterizador personal y un muy buen amigo. ¿Qué necesitas, Héctor? ¿Me puedes dibujar una mujer desnuda en el brazo derecho? ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Que nos invade el American Way of Life y las hamburguesas! No conozco Londres, pero veo fotos, güey. ¡Queremos rock! Ahí está el sueño imposible, capítulo 7 de este libro, que define y refleja, retrata y ejemplifica muy bien. ¿Qué fue lo más fácil o más difícil en este trayecto? Desde luego que fue muy complicado. El dolor estaba presente todo el tiempo. Sin embargo, dejé que los dedos fluyeran, que se fueran. El penúltimo capítulo se llama Buenas noches, papá. Se llama así porque al final, los últimos 3 capítulos, me la paso hablando yo con sus cenizas en la capilla. Y le digo buenas noches porque ya me despido de él. Pero ese capítulo habla de la historia de mi papá y Cantinflas, que eso no se conoce. Y Cantinflas influye mucho en su vida y económicamente le echa una mano porque mi papá estaba muy mal y de ahí tuvieron una gran relación. Incluso Cantinflas le devela una placa, la placa de la pulga en la oreja en el Teatro de los Insurgentes. Y ya después me despido de mi papá para irme a dormir. Ese capítulo fue complicado. Quería reproducir nuestra última conversación, que además fue por teléfono. El 26 de mayo del 2020 hablamos por última vez por teléfono y fue cuando él me dijo en esa conversación: ¿sabes qué, campeón? Ya, que no me estén chingando con las pinches medicinas, ni me quiero que me estén chingando como si fuera niño chiquito para comer. Quiero meterme a la cama y no me quiero salir de ahí. Y le dije, métete a la cama y quédate, ve películas, ve series. Y yo entendí muy bien que ya no se iba a salir de ahí hasta que se muriera. Agarré un avión lo más pronto que pude a México, que fue 4 días después y además con 2 escalas. Muchas gracias, Héctor. Te lo agradezco mucho, querida. Les mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Pues muchísimas gracias, Héctor Suárez Gómez, por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Nuevo León en la Hora Nacional. En las relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Controles técnicos, Alberto Gómez y Omar Castillo. En la locución, Rosma Ocaña. Locución y producción, Paco Bernal. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Y ahora, con el debido respeto, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano.